Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a preparar unos panecillos en la freidora de aire, que además de que quedan deliciosos, son súper fáciles de hacer. Acompáñenme. Para preparar esta delicia súper sencilla y buenísimas, solo necesitamos harina, aceite, huevo, azúcar y levadura seca. Las cantidades exactas te las iré mencionando en el proceso y también te dejo la lista en la descripción de este video. Vamos a empezar poniendo a calentar media taza de agua que quede solo tibia. Agregamos 2 1/2 cucharaditas de azúcar de las que tenemos en la medida de 1/3 de taza y luego agregamos un sobre de levadura seca. Yo estoy usando esta que es mucho más fácil de conseguir en el súper en el área de harinas. Mezclamos muy bien y dejamos reposar unos minutos a que se active la levadura. Mientras, vamos a poner 3 tazas de harina de trigo de todo uso en un tazón. Midiéndolas muy bien con un cuchillo, quitamos el excedente para que sean exactas. Luego las pasamos por un colador para cernirlas. También agregamos una pizca de sal y terminamos de cernir. Mezclamos para que la sal se mezcle con la harina. Si gustan, también pueden usar harina integral en lugar de la harina blanca y también quedan muy ricas. Hacemos un hueco en el centro de la harina y agregamos un huevo. Lo batimos ligeramente con un tenedor. Agregamos el resto del azúcar que teníamos medida. También agregamos 80 ml de aceite de oliva o canola. También agregamos la levadura que ya, miren, creció bien bonita. Mezclamos con un tenedor hasta que ya no podamos. Entonces la volcamos sobre una superficie limpia y seca. Amasamos por unos minutos. Despegamos lo que se queda pegado allí en la base con una raspa y seguimos amasando. Si ven necesario agregar más harina, lo pueden hacer con toda libertad. Amasamos un poco más y ponemos un poco de aceite en el tazón. Ponemos encima la masa, también ponemos un poco de aceite encima para que no se reseque, cubrimos con un trapo húmedo y dejamos reposar 1 hora aproximadamente o hasta que la masa haya crecido en tamaño. Una vez que el tiempo pasó, sacamos la masa del tazón y amasamos por unos 5 minutos más o hasta que la masa ya no se pegue en los dedos. Entonces dividimos la masa en porciones iguales y empezamos a formar bolitas del tamaño que desees. Boleamos con la palma de la mano cada bolita y así seguimos hasta terminar. En total me salieron 14 porciones. Si las desean sin relleno, así las acomodan directamente en la canastilla de la freidora. Vamos a taparlas y dejarlas reposar por un momento más a que crezca su tamaño. Yo les recomiendo que las rellenen porque quedan más ricas. Puede ser con lo que ustedes gusten. Yo aquí les muestro algunas opciones que a mí en lo particular me encantan. Tomamos una bolita y la aplastamos un poco. Ponemos en medio una porción de queso crema y cerramos ayudándonos con los dedos. Luego boleamos para que se termine de sellar. La siguiente es igual, con queso crema, y le vamos a agregar mermelada de zarzamora. Igual cerramos muy bien los bordes, boleamos y dejamos reposar. Y por último, con Nutella o un trocito de chocolate, lo que tengas a la mano. Batimos un huevo y barnizamos todos los bollitos y opcional les podemos poner encima un poco de semillas de ajonjolí. Ahora llegó el momento de hornearlos. También lo podemos hacer en el horno convencional o eléctrico. Y si tienen freidora, pues mucho mejor. Cerramos la canastilla y prendemos el horno a 160 grados centígrados por 10 minutos. Pasado el tiempo, vean qué maravilla. Quedan bien doraditos e infladitos estos panecitos. Los sacamos para dejarlos enfriar mientras acomodamos los 5 restantes. Igual los barnizamos con huevo y les ponemos encima semillas de ajonjolí. Estos los vamos a hornear a 160 grados centígrados por 8 minutos. Y listo, súper rápido en hornearlos.
Bueno, ya quedaron listos estos panecitos. Están hermosos, bien doraditos y aún están calientitos, esponjositos. Y vamos a probar cada uno de ellos. Aquí tengo el de queso Filadelfia. Vamos a probarlo. Una verdadera delicia. Vámonos por el de Nutella. Sabrosísimo. Ahora vamos a probar el de queso con zarzamora. Muchas gracias por ver esta receta. Espero les haya gustado. Si es así, regálame un like. Y si aún no te has suscrito, te invito para hacerlo. Espero pronto te animes a hacer esta receta que es tan sencilla y a la vez tan deliciosa. De seguro, estos panecitos van a volar de esta mesa muy pronto. Y espero que de la tuya también. Nos vemos pronto con una nueva receta. ¡Nos vemos! ¡Bye!